Lo escuchamos, Robelli. Bueno, el tema de gasoducto Néstor Kirchner es un tema controvertido. En realidad hay más duda que certeza. La obra había que hacerla, había que saber que si no se puede sacar el gas hay que ventilarlo o tapar el pozo. Entonces se pone en valor Vaca Muerta y este primer tramo, que son 573 kilómetros de este... Era un fortín en la época contra la lucha contra los indios en Tratallén, en Nebraska. Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, se escucha bien, adelante. En Neuquén, hasta Saliqueló, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Todo ese tramo va a significar gas para la República Argentina, es un gas necesario, lo que no sabemos todavía cuál va a ser el precio que se va a pagar, y esa es otra duda también. ¿Por qué? Porque el gas, el descubrimiento del gas lo hizo YPF. Acá lo más importante de todo fue la estatización parcial, el 51%, por el control accionario de YPF, que fue el que descubre la beta de Vaca Muerta. Después su extracción, que lo hacen a través de varias compañías, recordemos que Vaca Muerta está loteada, como si fuera un terreno que se lotea entre las varias empresas que hacen extracción en Argentina, que son básicamente las más conocidas, es Chevron, porque es la que tiene el área más grande, pero está YPF, Total Austral, Pan American Energy, que Bulgaroni, Petrobras, Plus Petrol, LF Company, Tech Petrol, que es Techin, Apache, bueno, todas ellas son las que hacen extracción. Ahora, el transporte del gas lo hacían dos grandes empresas, Transportadora del Norte y Transportadora del Sur, que se habían dividido así. Transportadora del Norte le pertenece a Techin y Hermequian, y Transportadora General del Sur a Pampa Energía, que Pampa Energía es el que pone la cara de Marcelo Milling, pero todos sabemos que Joseph Lewis, el que tiene el lado escondido como si fuera una pileta de natación propia, y BlackRock son los principales socios. También están las familias Gilecki, Huerta, bueno, pero los principales socios son BlackRock y Joseph Lewis. A esto se suma este importantísimo gasoducto, y también ahí va otra duda. Se hicieron licitaciones, y las licitaciones prácticamente lo único que se presentaba era Techin. Recordemos que Techin es una empresa de gran envergadura a nivel mundial, y que su calidad técnica no está cuestionada. Ha ganado licitaciones, por ejemplo, en Sudáfrica, compitiendo con empresas norteamericanas, belgas, alemanas, japonesas. O sea, su calidad técnica no es lo que se discute, al contrario, lo que se discute siempre es el precio. ¿Por qué decimos esto? Recordemos que gana la licitación para proveer de las chapas, lo hace a través de SIAT, que era Tenaris, que antes había sido de Yanditela, pero el laminado lo compra de una empresa que tienen ellos en Brasil, ya tienen el 61,3% del capital de Brasil, que era la mayor siderúrgica de Brasil, que es Usiminas, y que era estatal. En la época de Fernando Cardoso se privatizó, la compró la Nippon Steel, y Techin se le fue comprando parte y parte, y hoy tiene el 61,3% de Nippon Steel. Y ahí vino la crítica de la vicepresidenta de la Nación, cuando se cumplieron los 100 años de YPF, que le dijo que no podía ser que se le sacara del Banco Central a precio oficial 200 millones de dólares. En realidad la licitación total fue por 437 millones de dólares, pero el primer tramo le sacó 200 millones de dólares, que es a lo que se refiere Cristina Fernández de Kirchner, cuando la podía haber hecho esta misma chapa, la podía haber hecho en San Nicolás, en lo que era Somisa, y que también se quedó el grupo Techin. O sea, acá estamos en un negocio muy cerrado para muy pocos. Se arma una UTE, una unión transitoria empresa entre el grupo Techin con la firma SACDE. SACDE significa Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico, que era IEXA, que era del grupo Macri, a lo último había sido presidida por el primo Ángelo Calcaterra, hijo de una hermana de Franco Macri, primo hermano de Mauricio Macri, y se la vendieron en el 2017 al grupo Pampa Energía. Entonces, acá tenemos una UTE entre Techin y Pampa Energía, que no solamente proveen los materiales para hacer la obra, que no solamente hicieron la obra, nadie discute su calidad técnica en el caso de Techin, sino que también son los que van a prestar lo que se llama el servicio y el mantenimiento. ¿Cuál es el precio? Porque todo esto se supone que el precio del millón del BTU, que la medida de gas,
tendría que ser la mitad de lo que estamos pagando. Nosotros estamos sacando el gas más caro que se saca nosotros de la cuenca austral y se está pagando $9.50. Hoy se paga $9.50. Recordemos que como todo precio fluctúa. Había bajado muchísimo en la época de la pandemia y subió con el conflicto Ucrania-Rusia. O sea, pero se está pagando hoy $9.50. ¿Cuál va a ser el precio que se va a pagar por el inaugurado y ya llenado gasoducto a partir del 9 de julio del 2023? Eso no se dice. No saben cuál es el costo, no saben cuál fue el costo final, no están los datos del costo final de la obra, y tampoco sabemos cuál va a ser el precio que se va a pagar acá. La segunda duda, este gasoducto va a tener un segundo tramo que se extiende hasta San Jerónimo Santa Fe, con lo cual va a tener 1050 kilómetros. Se va a licitar en septiembre. Seguramente se va a presentar la misma UTE, porque en el fútbol decimos equipo que gana, equipo que no se cambia. Bueno, la hicieron la obra en tiempo récord, o sea que la misma Unión Transitoria de Empresa entre SACDE, que es Pampa Energía, y entre el Grupo Techín, seguramente se va a presentar y casi con seguridad que va a ganar el segundo tramo. Pero el segundo tramo lo va a financiar el BNDES de Brasil. Acá todo el gasto lo hizo el Estado. Acá lo va a financiar el BNDES de Brasil. ¿Por qué? Porque la idea es que ese gasoducto, por un lado, va a llevar gas al noroeste argentino que importa de Bolivia. Pero por otro lado, va a salir para Uruguay y sobre todo para Sao Paulo, Brasil. Recordemos que Sao Paulo tiene un producto bruto interno más grande que toda la Argentina. La Argentina se calcula que tiene un producto bruto de 530 mil millones de dólares y Sao Paulo tiene un producto bruto de 610 mil millones de dólares. Y esto es industria. Es el corazón industrial, o sea que va a ser un gran demandante de gas. Y la tercera pregunta, ¿qué precio le van a vender el gas a Brasil? Y ellos internacionalizan los precios, todos los precios que venden afuera. La inflación se paga en Argentina porque es el precio que le pagan afuera. El aceite el litro y medio de la botella de aceite sale 1.200 pesos porque se paga en Europa 2,42 euros. Si se pagara en Europa más, a nosotros suma más el precio. ¿Cuál va a ser el precio que le van a vender a Brasil? Y si ese precio lo van a internacionalizar y le van a cobrar a los usuarios, a las familias y las industrias en la Argentina. Entonces, ¿es importante el gasoducto? Seguro que es importante. ¿Se pone valor Vaca Muerta? Se pone valor Vaca Muerta. Es una obra que se hizo en tiempo récord y seguramente con estándar de calidad de la cual Techín ha dado muestras en más de 60 años de vida, seguro. Todo eso es cierto. Ahora, lo que no sabemos es el precio y quién paga el costo de todo esto que estamos hablando. Es duro, es fuerte. Y además, ¿cuál es el destino? Porque yo decía el otro día, y vos lo ratificás con esto, que esto tendría que estar inscripto en un plan, por lo menos trienal, de para qué se hace el gasoducto, ¿no? Y con una ley del Congreso que lo sostenga, porque ante un cambio de gobierno o este mismo gobierno en manos de Massa, puede ser que a partir del 10 de diciembre decida en contra de alguna de las cosas que se están comentando porque las dejan picando. Pero bueno, está bueno que planteemos los interrogantes y no comernos la galletita de que la verdad de la milanesa es que con esto vamos a recuperar soberanía. Todavía eso está por verse. Y la otra tema que traes, Horacio, es el de que se prorrogan las concesiones de las represas. Sí, pero déjame decir un segundito para terminar con sí, esto. Sí, dale. Los dos principales, en la época de Macri, las empresas que más dólares compraron fueron Pampa Energía, fue la segunda que compró, dólares compró 903 millones de dólares. Y el grupo Techín, a través de Tecpetrol, Ternium y Transportadora de Gas del Norte, compró 547 millones de dólares. Ninguno, ni el grupo Techín, ni Pampa Energía pueden demostrar en sus balances de dónde sacaron la plata para comprar esos dólares. O sea, le estamos dando técnicamente, una cosa es lo que técnicamente reconocemos la calidad ya demostrada en más de 60 años de Grupo Techín. Nadie niega, coser un caño de gas no es fácil. Una pérdida milimétrica volás por el aire. O sea, no, reconocemos la solvencia técnica, no yo, lo reconoce todo el mundo, la solvencia técnica tiene Techín. Pero sí también hay que poner la lupa en esto. Su pasado no los condena. Compraron 547 millones de dólares y no pueden demostrar en su balance ni la mitad. Y con Pampa Energía pasa exactamente lo mismo. O sea, participaron de la orgía de toma de deuda y fuga del macrismo.
y son empresas en las cuales el Estado sigue haciendo los gastos, los pagamos todo, porque este gasoducto lo pagamos todos nosotros, y el servicio de mantenimiento y explotación lo hacen ellos. Por eso hay que poner más la lupa, porque no es gente inocente y gente que no duda en hacer negocios non santos cuando puede. Eso por un lado. Y con lo otro también, nosotros estamos esperanzados que esta locura del menemismo, así como fue una locura el macrismo de deuda, el menemismo fue lo mismo, pero en este caso regalando las empresas públicas. Dijimos Somisa, cómo se la dio por nada al grupo Techín. Bueno, acá se habían dado en concesión las centrales hidroeléctricas. Por una resolución que la 574 de ahora, de esta semana, la Secretaría de Energía sacó que le extiende por 120 días. La novedad sería que ENARSA haría una auditoría de estos 120 días, y que también lo va a hacer un representante por cada una de las provincias donde están estas centrales eléctricas. Son las cuatro principales, son Alicurá, que es la empresa estadounidense AEX, Chocón y Arroyito, que es la empresa italiana Enel, que es la misma que administra Edesur, Cerros Colorado, que es Hora Azul, que es una empresa estadounidense, y Piedra del Águila, que es del grupo Caputo, del primo, del hermano del alma, no, este no es primo, este es el hermano del alma de Mauricio Macri. Estas cuatro grandes centrales, que tenían ya vencido su contrato de licitación, se le extiende por 120 días para que sea el nuevo gobierno. Asume el 10 de diciembre, el primero que va a hacer, le va a dar otros 120 días más para que sea el nuevo gobierno el que diga qué va a hacer con estas centrales, si la va a licitar, si la va a apropiar nuevamente el Estado, cosa que vemos difícil con los candidatos posibles ganadores. Este es el estado de situación. Y ahí tenemos, hay que decirlo, a la ministro, a la secretaria de Energía, que ya no es más del kirchnerismo, es de Massa, es Flavia Rollón, que viene del gobierno de Salta, un gobierno neoliberal, algunos creen que es un gobierno peronista, y que cuando uno la escucha hablar se ve la estirpe neoliberal de esta funcionaria, querido Horacio Rovelli. Nos estamos yendo hasta la semana que viene, o por ahí cuando podamos nos hacemos un tiempito, porque las cosas son lindas que se planteen mientras están pasando, como haces vos. Gracias, Horacio. Muchísimas gracias a ustedes y hermoso el tango.